Gente, llevo muteado un buen rato. Llevo muteado 8 minutos. Bueno, no pasa nada. ¿Puedo matarle? 10, 15. No, no le mato. Llevo muteado 8 minutos. ¿Sabéis qué pasa? Que yo cuando voy a iniciar un vídeo, ¿vale? Me muteo el micrófono, ¿vale? Me muteo el micrófono para que lo que está en la intro no se me escuche. Respirar, hablar, cualquier cosa, ¿vale? Y luego cuando empieza el vídeo le doy al botón. Yo uso esto, ¿vale? Yo es que utilizo este aparatejo, ¿vale? Con el que cambio las escenas. Entonces, hay veces que el aparatejo no funciona bien. O sea, pulsas el botón, pero el aparatejo no funciona. Yo tengo el micrófono muteado aquí, ¿ves? Lo vuelvo a pulsar, me escucháis, ¿vale? Entonces, hay veces que ese botón no funciona bien y se me queda el vídeo muteado y no me doy cuenta. Que es lo que me ha pasado ya en 3 vídeos. Y luego cuando termino el vídeo y pongo la outro, me vuelvo a mutear para que en la outro no me escuchéis. Si hablo, cualquier cosa. La outro y saca el vídeo. Entonces, hay veces que me quedo muteado sin querer. Bueno, no hemos avanzado mucho. Estaba diciendo que haber venido por un élite es una mejor decisión que haber ido por Noguera. Y que está yendo bien. Tenemos un buen mazo por ahora. Y que bueno, estoy jugando el blindado porque estoy súper cabezón con él. Y me encantaría llegar a Ascensión 20. Cuenco tibetano y cara del clérigo. Podemos ganar 3 de vida por piso. Ahora, un problema. Flexionar es una buena carta, pero no es la mejor decisión aquí, ¿vale? Barricada puede estar muy bien, porque además tenemos mano momificada, pero metalizar también aplica mano momificada. Sin embargo, barricada es muy buena. Eso sí, nos comería todo el turno. Solo podríamos jugar 2 cartas, barricada y una carta más. Es que estoy por llevarme la barricada, ¿eh? Mira que me gusta metalizar, pero barricada... Voy a llevar barricada, ¿eh? Igual puede ser una muy buena carta de defensa. Voy a tirarme aquí. De hecho, esto. Aunque coma daño, pero me cura un poquito. No voy a matarle. Voy a esperar a curarme lo máximo posible, ¿vale? Intentar defenderme de todo. ¿Así por robar barricada? No. Nah. 11 de daño. Vale. Puedo acabar contigo ya, ¿no? Ok. Una de embotellada. Qué bueno. Avanzar a toda costa puede ser la hostia con barricada, ¿eh? Pero las heridas no me hacen mucha gracia. Esto es bueno con barricada. Habría estado genial barricada ahora. Esto es una habilidad, no puedo jugarla. Bueno, sí que puedo. El problema es ese vulnerable. Ese vulnerable es un puto problema, chavales. Vale, pasa una cosa y es jugar avivar. Barricada. Y ahora intentar rusharle, ¿vale? Vale, fantástico. Otro avivar puede ser la hostia. Que además es un poder. ¿Qué podemos forjar? Podemos forjar la barricada para bajarle el coste 2 y poder jugar 3 cartas. Puta diña, porque no quiero perder la vida que he ganado. Porque me volveré a quedar como estuve al principio. Voy a llevar la lesión.
Y aquí puedo forjar. Creo que no tengo... Este tío no debería matarme, ¿no? Creo que no debería poder matarme ese tío. Tengo además helada embotellada, puedo forjar. Un ataque más del boomerang. O avivar. Debería dejar de centrarme en el ataque. Tengo mucho daño. Ya tengo mucho ataque. Debería centrarme en la defensa, yo creo. Voy a mejorarme, no hagas caso. Para aprovechar mejor la barricada. Puedo jugarlo todo ahora, ¿no? Vale, estupendo. Voy a hincharme a ganar bloqueo. Vale, a por él. A la rota otra vez, campeón. Vámonos. Me hace falta la carta que me da 30 de bloqueo. Eso me iría muy bien. Esa carta me iría estupendo. Tan, 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 tan. Pom, 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 pom. Vale, vamos bien. Vale, Porrazo. Ok. Tiene 15. ¿Le puedo bajar 15? Si no. Vale, estupendo. Ok. Esos cuatro vulnerables me van a ayudar a reventarle. Lo podía haber matado, ¿no? Lo podía haber matado. Vale, perfecto. Poción antigua. Corrupción. Esta es la que os decía, gente. Corrupción me puede venir de puta madre con la cuchara extraña. Además es un poder. Juggernaut es muy buena también, pero creo que... Es que Juggernaut... Juggernaut podría centrarme únicamente en defenderme. O sea, barricada, Juggernaut, y simplemente me tiro todo cartas de defensa. Pum, 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 y voy reventando al enemigo. ¡Ah, no sé qué hacer! Es que tengo dos combos muy buenos. Claro, Juggernaut con barricada es un combazo. Pero tampoco es tan combazo. Pero corrupción... Con cuchara extraña también es muy buen combo, Mierda, tío. Ojalá estar en directo para poder preguntaros. ¿Qué haríais vosotros? También te digo, corrupción, puedes jugarte una mala pasada. Porque igual se te consumen todas las cartas de defensa, te quedas sin ellas y al pozo. En cambio con Juggernaut aprovechas más el bloqueo, con la barricada. Es que yo creo que la respuesta es Juggernaut. Cuidado de esclavo. La corteza es muy buena porque resucitaría con 60% de vida. Es la corteza. Por ahora no tengo problemas de mana, aunque me gustaría tener una carta más, una reliquia que me dé energía. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Comerciantes tenemos uno ahí, vale. Pam, pam, pam. Vale, vas por aquí. Odio a este bicho. Vale, pues barricada.
¿Eso qué hacía? ¿Estratégico? Me rompía la armadura, puede ser? Por 2, 14, vale. Qué buena, ¿no? La arcilla. Qué buena es. Grito de guerra. En la pila he robado, voy a poner un golpe. Grande la cucharita. Vale, pues hagamos una cosa y es... si tiro a defender primero y tiro a avivar, ya no podría jugar porrazo. Pero podría jugar ender y golpe. Ahí está. Vale. No está mal. 12. Vale. Porrazo. 21. Bueno, ¿puedo matarle? Sí. Vale, con el vulnerable le mato. Vámonos, babies. Carne de socia. Sin ninguna duda. Metalizar. Metalizar y onda de hierro, tío. Son muy buenas cartas. Metalizar y onda de hierro. Metalizar, onda de hierro y vial de sangre. A ver, a ver, a ver, a ver, hay demasiadas cosas aquí que quiero llevarme. Metalizar es la hostia, porque combina con esto y combina con esto. La polla. Onda de hierro también. Ah, bueno, y con el Juggernaut también. Onda de hierro es una carta de ataque que lo aprovecho con la fuerza y la aprovecha el bloqueo también. Vial de sangre para tener más sustain y me gustaría también el cofre diminuto. ¿Me podría llevar estas dos? Ah, no, no, no puedo. Me faltaría uno de oro para llevarme los dos. Bueno, esto es lo más prescindible, yo creo. Me puedo llevar vial de sangre. La fruta. Uf, son 10 de vida máxima, ¿eh? Ay. ¿82 más 55 son 137, ¿no? 137 más esto no puedo. Eso seguro. Eso seguro. Seguro. Ahora estoy entre la duda. Me podría llevar poción de sangre y zumo de fruta y no llevarme ninguna reliquia. Vale. Así aprovechamos más la corteza. Me da igual. Hasta luego. Elimina una carta del mazo, fantástico. Puedo prescindir de este élite. Pero si cojo este camino tendré que enfrentarme al élite tocho. Bueno, vamos por aquí. Vale, nada que me interesa. Odio este boss. Vale, Juggernaut. Momento. Ah, qué pena. Vale, pues Juggernaut. Defensa. Para boomerang. Tengo que matar a estos dos, 11 por 3. Creo que no tuve que haber hecho eso. Creo que no tuve que haber hecho eso por el sencillo razón de que ya no puedo matar a este tío. Y este tío me puede hacer la vida imposible. Pero literal, la vida imposible. Este combate es demasiado OP. Tuve que haber matado a este. Con espada, boomerang y golpe, yo creo. ¿Ahora cómo mato yo a este bicho, loco? Cuando este me quita de 33 y este de... Joder, tío. Es que puedo perder la partida aquí. Uf, ¿cuántos poderes, no?
Vale. A ver si lo hacemos mejor esta vez. Qué bueno, tío. Qué bueno el Juggernaut. Me ha salvado el culo ahí el Juggernaut. Me ha salvado el culete. Vale, vamos acumulando ahí defensa. Vale. Vale. Va bien la cosa, ¿eh? Vale. Nos ha costado la poción. Nada más. Torbellino. Torbellino, gente. El caballero, vale. No me hace falta torbellino. Debería forjar o Juggernaut o metalizar. Yo creo. Onda de hierro también, ¿eh? Quiero mejorarme estas tres cartas. Bueno, y los avivar también. Metalizar Juggernaut. Vale, Juggernaut. Joder. Qué putada, tío. 40 de daño. Puedo matar a uno. Puedo one-shotear a uno directamente. ¿No se ha caído al suelo? ¿Por qué no se ha caído al suelo? ¿Por qué no se ha caído al suelo? ¿Espada boomerang no le ha pegado dos veces? ¿Más sender, más golpe? ¿Por qué no ha caído? ¿Barricada? ¡Ay! Vale, Juggernaut, avivar, metalizar. Vale. Qué pena que no me vino la barricada, tío. Para mantener toda esa defensa. Vale, bueno. Me ha costado la poción de fuego, pero está bien. Corazón de hierro, qué buena, Garta. Qué buena el metalizado. Me viene muy bien. Otro cofre gordo, abre cartas. Vale. Se está poniendo interesante esto, ¿eh? Voy a mejorar la onda de hierro. Más daño y más defensa. No voy a poner élite, paso. Barricada. Espérate, hay un problema aquí. Aquí hay un problema, porque si juego barricada y no me reduce Juggernaut, no puedo jugar ambas. Pero bueno, puedo jugar barricada y onda de hierro. Ah, mira, Juggernaut, fantástico. Perfecto. Vulnerable, tío.
Nice. Vaya combo tenemos. Es una locura el combo que tenemos, ¿eh? Ah, qué mal lo he hecho. Tenía que haber tirado porrazo primero. Bueno, está muerto igual. He jugado muy rápido eso, tío. Tenía que haberlo jugado con calma. No puedo quitarme ni esto ni esto por esto. A ver, gancho me va a venir muy, pero que muy bien. Y esta también. Joder, me van a venir las dos muy bien contra el caballero. Pero sobre todo gancho. Gancho me va a venir muy bien contra este tío. Porque puedo meterle vulnerable y debilitado al mismo tiempo. La cosa es... ¿Me hace falta? Localizar punto débil me vendría muy bien también. Pero... es más irrelevante que otra cosa. Mi build ahora mismo se centra en defenderme. Defenderme todo lo posible hasta matar al enemigo. Esa es mi build ahora mismo. Defenderme todo lo posible y que el bloqueo y todo lo demás se vaya acumulando. Así que, ¿qué me renta más? ¿Daño? ¿O me renta debilitar al enemigo? Eliminar todos los golpes para recibir 5 mordiscos. ¿Cuánto es 29% de mi vida máxima? 29 de 96 son 18... Son 27 de vida, tío. Casi. ¿Podría sacrificar 27 de vida? Me quedarían 69, creo. Yo creo que sí. Creo que es bastante óptimo esto, ¿eh? Es sustain, al fin y al cabo. Vale. ¿Qué mejoramos, tío? Los mordiscos dan un poco igual, ¿no? Ah, curan 3 si los mejoras. ¿Me subo los mordiscos? ¿O el gancho para aplicar? Subirme el gancho. Creo que me subiré los mordiscos, ¿eh? Wow, tóxico. Las habilidades estarán mejoradas. Vale. Voy a subirme los mordiscos, fíjate lo que te digo. Para curarme más. Vámonos. Aunque debería subirme... En serio, no me ha venido ni un poder. Debería subirme las defensas, tío, los defender. Bueno, cueste cero para todo el combate, ¿no? Ah, no, para este turno. Shit. Nice. Buena. Vamos acumulando lo que hay que acumular. Uf, voy a ir acumulando 15 por turno. ¿Y si el tío no me lo baja? Está fuerísima el pavo, ¿eh? Espérate, con el abre cartas, si me centro únicamente en ponerme defender, le hago 5 de daño. Y con el Juggernaut, al defenderme, también le hago daño. O sea, no me hace falta tirar cartas de ataque. Está build, está build. Wow, tío. Pam, 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 pam. Cómeme los cojones. Perdón. Dios. Es combo guapo, ¿eh? Vaya combo guapo, tío. Vale, al 220 cambia de fase, acordaros. Joder, los vulnerables, tío, qué pesado eres. 5 de bloqueo, vale. Cambia de fase ahora.
Pam, 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 pam. Yo voy acumulando defensa. Me va a pegar de 50 o algo así. De 66. Joder, la madre que lo parió. Ah, bueno, es papito. 19 solo. Qué mindundi eres, ¿no, caballero? ¡Tarán! Qué hambre tengo, chavales. Vaya build. A ver, aquí hay cosas muy buenas. Aquí hay cosas muy, muy buenas que hay que pararse a pensar un momento. Esta decisión es chunga. Primero, frenesí. Puedo jugar frenesí porque es un poder. Mano momificada, etcétera, etcétera. Ganar un vulnerable es un riesgo a pagar. A cambio de tener un más de energía para todo el combate con el que tirarte más cartas de defensa. Está bien, me parece una muy buena idea. Corrupción. Una carta de... ¿cómo decirlo? Botón rojo, ¿no? Cuando las cosas se complican, tiras corrupción. Todas tus habilidades cuestan cero. Y ala, a stackear armadura, si tienes la barricada. Ofrenda. Me viene muy bien para buscar poderes. Ganar dos de energía, tirarme la barricada pronto. Si no la tengo en mano, etcétera, etcétera. O el Juggernaut, o lo que sea. O sea, todo es muy bueno. Estoy por la corrupción, fíjate. Voy a llevar la corrupción, gente. Sangre negra. El Time Eater. Bueno, Time Eater consistirá en ponernos una buena base de defensa y pasar turnos. Y pasar turnos, pasar turnos. Para que no gane fuerza. Y voy a pasar de los élites. Vale, barricada, me viene muy bien ahora. Voy a llevar. La buena arcilla. Buena. Mucho daño, ¿no? ¿Cuánto daño quieres hacerme, cabrón? Gancho y mordisco le mataré. Son 28. Creo que no le mata esto, ¿no? Le deja uno. Ah, bueno, le mata bien el Juggernaut. Bien ahí ese Juggernaut, coño. Ahora, tu casa. Poción de regeneración, qué bueno. Me quedaron defender. Escamas de bronce. Nope. Estoy tocadete de vida como para enfrentarme a eso. Esto lo puedo guardar para time eater. ¿Qué puedo quitarme de aquí? El Ender, quizá. Sí. Vale, puedo hacer avivar.
Me defiendo, mordisco y mordisco. Vale, furia. Me viene muy bien furia. Onda de hierro. Espada boomerang. Y mordisco. Mis poderes, tío, ¿dónde están? ¿Dónde están mis poderes, loco? No me ha venido ni uno. Solo el avivar, nada más. ¿Puedo hacer gancho y mordisco? ¿Le mataré? 15 y 9 son 24. Sí, le mato. Uf. Creo que voy a descansar aquí. Vale, para no arriesgarme. Aunque podía haber mejorado y tirarme poción de regeneración también. Escúchame, necesitamos algún comerciante. Vale, tenemos uno por arriba. Bien, fantástico, estupendo. Curar todos tus PVs, perder 13 de vida máximo, ¿no? ¡Comerciante! Canicas. Esta no me la va a llevar. Voy a quitar carta, lo primero de todo. ¿Qué me puedo quitar que no me valga de nada, tío? Espada humerán me la puedo quitar ya, yo creo. Voy a llevar otro, no hagas caso, mejorado. Armamento. Buah, armamento es la hostia, ¿eh? Además está mejorado, tío. Buenos instintos. Revuelta. Es un poder, ¿no? Me puedo llevar la revuelta. Esto, esto, esto. Ahí. ¿Le bajo el coste a corrupción o sigo mejorando los mordiscos? Para curarme más. O me mejoro los defender. Más defensa. Vale, acabo de meter muchas cartas en el mazo, lo cual puede ser un problema para sacar mis poderes. Pero lo que he puesto es todo muy bueno, tío. En cuanto me aplico los poderes, si consigo aplicarme los poderes, gano. ¿Qué me puedo mejorar, tío? Metalizar uno más de bloqueo cada turno. Tampoco que sea tan relevante eso. Esto que sea de uno o de dos me da igual, es un poder. Mejorar los defender. Vale. Por jugar esto, fíjate. Esa constricción es un puto problema. Todas se meten aquí. No ha habido ya. He jugado tres habilidades y ninguna se ha agotado, tío. Ninguna se ha agotado. Buena corrupción. Buen chico. Vale, una que se agota. Buena. La constricción es un asco, ¿eh? Me quita 12 cada turno de gratis. Vale, llegar Naut. Momento. Una carta de mi pila he robado. Pues esto mismo, yo qué sé. Vámonos. La pregunta es, ¿me hace falta?
Hombre, con el time meter te tiras fuerza demoníaca y vas pasando turno, turno, turno y luego la casa. Segundo aliento, tío. Segundo aliento con barricada y con cuchara. El time meter no podrá matarme nunca. Pero claro, tengo que tirar primero la barricada para luego aprovecharla. Fuerza demoníaca. Soy un greedy de cojones. Esa barricada muy bien. Tengo muchas herramientas para sobrevivir a Time Eater, ¿eh? Qué pena. Carne en hueso, sangre negra, me voy a curar una barbaridad. Y los mordiscos, claro. Uf, me curo una puta barbaridad, eh. Punta de pluma, cuerno de gremlin, onda del coraje. Aunque ya no me vale nada la onda del coraje, pero bueno. Voy a quitarme un mordisco. Corazón de hierro igual me renta más que la poción de regeneración, ¿eh? A mi parecer. No sé qué pensáis vosotros. Uno, dos, tres poderes. A ver, tengo un problema aquí. Tengo que jugar primero a metalizar. Hostia, qué problema, tío. Tengo que tener toda la suerte del universo. Bueno, no, espérate, puedo tirar mordisco, defender y metalizar. Vale. Mordisco, defender, metalizar. Forma demoníaca, corrupción. Vale, así sí. Ok. Yo tengo que hacer... Ok. Gancho. Mordisco. Defender, defender. Ok. ¿Mordiscos? ¿Mordiscos? Vale, un mordisco al menos. ¿Mordisco? Nice. Vale, está muerto. Pum, pum. Y me curo un montón. Vale, aquí nos curamos. Y a tope a por Time Meter. Vámonos, babies. Barricada de primer turno. ¡Oh!
Barricada de primer turno. Let's fucking go. Ok, no voy a tirarme esto porque me tendré 12 y 5 son 17 y me quitará placas con esto, ¿vale? Así que voy a esperar. A estaquear armadura como un cerdo. Tengo que jugar esto, ¿vale? Ahora sí. Ya no me la reduce. Solo puedo jugar 3 cartas más. 6 por 3 son 18, pues. Vamos a jugar, no hagas caso. Y supongo que el defender. Esa furia me viene muy bien. Vale. 7 por 3, 21. Oh, solo puedo jugar una carta el turno siguiente. Qué mal he jugado este turno. He jugado fatal este turno, eh. Porque me la juega la revuelta y me jode que flipas. Pero bueno, no importa. Tengo muchísima armadura, no puede bajármela. No puede bajarme la armadura, no puede. Vale, grito de guerra. Así que yo puedo jugar infinito, porque aunque le dé fuerza no me va a matar. Que sea el viscozo, tío. Ah, sí mismo, da igual. Es que gano, ¿cuánto gano? 15 de armadura por turno, eh. Ojo, espérate, me pega 57. Cuidado. Ojo, 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 eh. Tenía que haber robado primero. Bueno, da igual, está bien. ¿Ganamos? Creo que ni me ha tocado, ¿no? 1389. Ascensión 20, boys. Tanto que me quejo del blindado, también te digo, creo que he tenido la run más perfecta en cuanto a reliquias y cartas que he tenido jamás en mi vida. O sea, esto, el combo que he tenido, ha sido tan espectacular. Mano momificada. Vida máxima cada combate con esto. 12 de vida por turno. La cuchara extraña que sinergiza con todas mis cartas de agotamiento, que tenía un montón de ellas. La arcilla autiforme con barricada con Juggernaut. La corteza sagrada que me ha ayudado con un montón de cartas. Pociones, la de metalizado, la de curarme, la de la vida máxima. Carné de socio que me he hinchado a pasta con los 300, con los 250 que saqué al principio. Y 800 y pico que tuve aquí. Abre cartas para spamear habilidades, ¿vale? De bloqueo, para ganar bloqueo infinito. Hacer daño con Juggernaut. Hacer daño con el abre cartas. En fin, más curación. Estas ya eran irrelevantes. Estas sobraban por todas partes. Ha sido una locura. Ha sido una locura, Errun. Qué barbaridad. Creo que las puedo... A ver, historial de partidas. Aquí tenéis la semilla, ¿vale? Por si queréis jugarla. Aquí está. Si queréis jugar vosotros esta partida. Ascensión 19, por cierto. Ah, ascensión 20, ascensión 20, ascensión 20. Hay que subir a la vigilante. El siguiente episodio será de la vigilante, ¿vale? Vaya capitulazo, perdonad que estuviera 8 minutos muteado, pero soy gilipollas. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Chao.